Bienvenidos un día más, un nuevo vídeo. Vamos a hacer un vídeo de pilates que muchos de vosotros, de vosotras, me lo habéis pedido y sé que os sienta muy bien. Utilizaremos en esta ocasión una banda elástica, ¿vale? Un TeraBand. La tensión de esta banda es ni muy alta ni muy. Es intermedia, ¿vale? No es fuerte, no es suave. Si tienes una parecida, perfecto. Si no, pues adapta los ejercicios a la banda con la que dispongas. Soy Celia Cantonero. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Me gustaría que así lo hicieras. Vamos a empezar. Colocamos nuestras piernas a la anchura de los hombros. Colocamos la banda agarrada a la anchura de la cadera, ¿vale? Y empezamos subiendo, abriendo y bajando, cerrando. Subimos, abrimos, bajamos, cerramos. Cogemos aire y lo expulsamos. Cogemos aire y lo expulsamos. Abre que tengas un poquito de tensión, ¿vale? Aunque lleves la banda un poquito detrás de la línea del cuello, no lleves el cuello hacia adelante, ¿vale? Que eso no te suponga sacar a tu cuello fuera de la línea que tiene que seguir, que es la línea del tronco. Abrimos, cogemos aire, abrimos, vamos a hacer dos más. Una última. Quédate con los brazos arriba, abre un poquito más y flexionamos el tronco, bajamos. Cambio de lado, flexiono el tronco, bajo el brazo de abajo. Flexiono el tronco y bajo el brazo de abajo. Eso es. A un lado. Al otro. Otro, cuatro repeticiones más. Quedan dos. Nos quedamos con los brazos en el centro y uno de ellos me lo llevo hacia atrás. Regreso y el otro hacia atrás. Cojo aire. Lo suelto atrás, inhalo y exhalo. Siempre hay un brazo que se va a quedar en el centro, apuntando hacia mí. Y el otro lo abro. Siempre que abro el brazo, la banda tiene que estar un poquito fuerte, ¿vale? Atrás, abriendo. Atrás, abriendo. Atrás. Atrás. Giro el tronco. Y realizo dos repeticiones más. Y atrás. Bajamos los brazos, mantenemos todavía el mismo agarre. Me lo llevo hacia arriba, hacia atrás y roto los hombros al completo. Hacia adelante y vuelvo a rotar los hombros al completo. Voy a cerrar una mano, ¿vale? Para que esté más fuertecito cuando pase por el centro. Ahí en esta fase tengo que notar que los hombros, que el pecho se está estirando al completo. Realizo una rotación completa de hombros, atrás. Vas a sentir un estiramiento muy agradable. Eso es importante, los codos tienen que estar rectos, ¿vale? No los flexiones cuando pasen por el centro. Bueno, no los flexiones en ninguna parte del recorrido, del ejercicio. Atrás. Eso es. Esta es la última. Perfecto. Mirad lo que vamos a hacer ahora. Vamos a colocar un pie, empezamos con el equilibrio, encima de la banda y agarramos la banda con las dos manos. ¿Por dónde agarramos la banda? Debajo de la rodilla, ¿vale? Es decir, nos sobra bastante a los lados. Y ahí quiero que simplemente extiendas, flexiones, extiendas, flexiones. Trata de extender la rodilla todo lo que puedas, todo lo que tu rodilla te permite. En mi caso ahora mismo no es mucho, que tengo algunas molestias. Extendemos. Extendemos. Los brazos no se mueven, sujetan el ejercicio. Están en línea con el tronco.
Extendemos. Este ejercicio se sostiene porque por el abdomen y por el glúteo de la pierna que no trabaja, que en realidad es la que está trabajando. Es decir, no la que se mueve, sino la izquierda en mi caso, ¿vale? La que está fija. Esa es la pierna que está sosteniendo el ejercicio junto con el abdomen. Todo esto que yo estoy haciendo ahora para no caerme es trabajo de abdomen, de los estabilizadores del tronco y del glúteo. Vale, sigo con la misma pierna, pero esta vez agarro solo con la mano que, con la misma mano que pie, que banda tengo en el pie, ¿vale? Hay un brazo que no se mueve y con la otra pierna voy adelante, hacia el centro y hacia atrás. Por delante, por el centro y hacia atrás. Mantengo la activación del abdomen. Una vez más, estoy trabajando mucho estabilizadores del tronco y glúteo de la pierna que está fija. Eso es. Quedan dos más. Una última. Vale, no cambies ni de brazo ni de pierna y subimos la pierna, subimos el brazo. Subimos la pierna, subimos el brazo. Se me ha olvidado decirte que lo interesante es que esta pierna ya no se apoya en ninguna fase del recorrido del ejercicio. Ni siquiera cada vez que cambiamos, ¿vale? Hasta que no decida cambiar de brazo y de pierna. Pero hay veces que no se puede, ¿eh? Porque perdemos el equilibrio. No pasa nada. Todo esto se mejora mucho con las repeticiones. Así que si tienes carencia en este aspecto, no dejes de practicar estos ejercicios. Uno más. Perfecto, ese brazo se queda ahí y la pierna que está atrás va hacia atrás, junto con el brazo atrás. Atrás contraemos glúteo y llevo el brazo y la pierna detrás de la línea que dibuja mi tronco. Atrás, atrás, atrás. Trato de no apoyar en la medida de lo posible. Quedan dos. Perfecto. Ahora simplemente voy a cambiar de mano y agarro un poquito más arriba. Vale. Este codo y esta rodilla se juntan, se alejan. Se juntan, se alejan. Eso es. Cinco, seis, síguelo, quédate en equilibrio si puedes, quedan dos y la última. Ahora sí, vamos a cambiar y vamos a repetir todos los ejercicios con la otra pierna. Cambiamos, en el centro de la banda apoyamos el otro pie, agarro debajo de la línea de la rodilla y con las dos manos. Y el primer ejercicio era extender y flexionar. Siempre hay un lateral mucho peor que el otro. En mi caso le toca ahora al malo. El anterior era el bueno, por eso aguantaba mucho. Ahora no aguantaré tanto. Pero me gusta que los vídeos sean natural. Si me caigo, forma parte del ejercicio y quiero que entiendas que si yo puedo, tú puedes. Extiendo. Extendemos, 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 dos más. Nos toca agarrar con el mismo brazo que pie tiene la banda, altura de la rodilla más o menos, cuando tiro está un poquito fuerte, ese brazo no se mueve y la pierna va adelante, hacia el lado y hacia atrás, por delante, por el lado, por detrás. En la medida de lo posible, cuando pase por el centro, no apoyo. Siempre y cuando tu equilibrio te lo permita. Ya me contarás. Cuéntamelo si has podido aguantarlo, si has tenido equilibrio o no. Déjamelo en los comentarios, que siempre me hace mucha ilusión leeros. Mucha, mucha, mucha. Y siempre respondo. Eso es. Adelante.
mueve la pierna todo lo que puedas, que pase detrás de la línea del cuerpo y hacemos una última. Ups. La repito porque esta última mía estaba desconcentrada. Vale, esa pierna y ese brazo suben. Suben. Eso es. Suben. Arriba, tratamos de no apoyar. Siempre que lo digo, pierdo el equilibrio. Arriba. Arriba. Quedan dos más. Y esa pierna y ese brazo van por detrás de la línea del tronco. Y contraigo glúteo. Contraigo glúteo. Lo tengo que notar en el glúteo y también lo tengo que notar en la lumbar, ¿vale? Sobre todo este ejercicio es para la lumbar. Atrás. 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 Cuatro repeticiones más. Y nos queda un ejercicio más. Cambio solo de mano. Y este codo y esta rodilla se juntan, se separan. Se juntan, se separan. Juntamos, separamos. Eso es. Trabajar con estabilizadores del tronco hace subir mucho la temperatura, ¿vale? Hace que sudes. Siempre y cuando no estés apoyando. Si cada vez que haces una repetición apoyas, es más fácil en ese caso. Pero si tratas de mantener el equilibrio, incluso aunque no lo logres, el ejercicio es muy potente porque trabajas con la musculatura profunda y trabajas con musculatura intramuscular, ¿vale? Que son músculos muy importantes para evitar lesiones. Una vez más. Perfecto. Sacamos esa banda de ahí. Agarramos a la anchura de las caderas como antes. Me quedo con los brazos en la línea del pecho y doy una zancada adelante. Abro hasta que la banda me llegue a la altura del pecho. Siempre la misma pierna. Adelante, abro, regreso. Adelante, abro, regreso. Primero avanzo, luego abro y luego cuando termine, regreso con la pierna. Lo que quiero es que te quedes ahí un poquito con la rodilla de atrás muy cerquita del suelo. Eso es, cuatro repeticiones más. Una última. Perfecto, cambiamos de pierna. Cogemos aire, lo expulsamos. Eso es, la rodilla de atrás se queda muy cerquita del suelo. Abro, regreso. Regreso. Quedan dos más. Recuerda que los brazos van detrás de la línea del tronco. Los abro hasta la altura del pecho y detrás de la línea que dibuja tu tronco. Vale, vamos a quedarnos. Volvemos a una zancada, pero nos quedamos ahí todo el tiempo. La rodilla está muy cerquita del suelo. Subo los brazos y flexiono el tronco. Y flexiono el tronco. Es un ejercicio difícil, ¿vale? Porque la posición es inestable. Y al mismo tiempo generamos movimiento, es decir, hacemos la posición todavía más inestable. Aguantamos, aguantamos, trabajamos con los oblicuos del abdomen, con los estabilizadores del tronco y por supuesto estabilizadores de la pierna. Y cambio de pierna. Adelanto la otra. Mantengo la anchura de caderas para no perder el equilibrio. Subo y al otro lado. Al otro lado.
Abro ese brazo. Cuando abro la banda, se queda tensa. Lo tengo que notar en el lado contrario. Si yo estoy con el brazo izquierdo, lo tengo que notar sobre todo en el oblicuo derecho. Y ya sabes, en el glúteo, en el cuádriceps. Eso es. Vamos a hacer tres más. Una última. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pisar un extremo de la banda con uno de los pies. En mi caso, piso un extremo con el pie derecho, ¿vale? Y en la misma mano que pie, el derecho, agarra el otro extremo. Vale, seguimos con equilibrio. La mano se queda en la cintura, el codo muy arriba, que trabajamos con tríceps. Y cuando la pierna sube, el codo se extiende. Subo la pierna, extiendo el codo y trato ya de que esa pierna suba y baje pero no repose, suba y baje pero no repose, que toque con la punta del dedo gordo, ¿vale? Pero que no repose toda la planta. Eso es. Vamos a hacer tres más. Vale, dos ejercicios más todavía con el mismo agarre. Agarras un poquito más abajo, antes era por el extremo, ahora sobra un poquito al lado. Y cuando esta pierna se abre, el brazo contrario también. Pierna lateral y trabajo de hombros, deltoides. Voy a coger todavía más abajo, eso es. Que cuando suba esté un poquito tenso, para que lo noten el deltoides. Eso es, parte central del hombro. Abrimos todo lo que puedas. Abrimos todo lo que puedas. Dos repeticiones más. Perfecto. Vamos a cambiar de pierna. Ay, perdón, me queda uno que me gusta mucho. Seguimos, no cambiéis, no cambiéis. Disculpad el fallo. He cambiado solo de mano, es lo que quería hacer. Y abro esa pierna y abro ese brazo. Abro esa pierna y abro ese brazo. Si te he liado, seguimos pisando con el mismo pie. Y hemos cambiado solo el agarre de la mano. Y abrimos. Y abrimos. La punta del pie se abre, hay un pie que está dirigido hacia el centro, pero hay un pie que es el que se mueve, que se dirige hacia el lado. Quedan dos repeticiones más. Mira, una cosa importante. Mano, muñeca y antebrazo están siempre en la misma línea, ¿vale? Es decir, hago uno más para que me veas. No quiero que la muñeca esté ahí, porque entonces estaría sufriendo, ¿vale? Siempre mano, muñeca y antebrazo en la misma línea. Formamos un bloque con ella. Nos tengo que cambiar y repetir los tres ejercicios. Apoyamos con el pie contrario, en mi caso es el izquierdo, y agarramos con la misma mano que pie. También el izquierdo por el otro extremo. Coloco el codo alto, la mano está detrás de la nuca, mano en la cintura y subimos, un poquito más estrecho, que me gusta que esté fuerte, y subimos, subimos, en la medida de lo posible, ya esa pierna sube, baja, pero no reposa, arriba, arriba, quedan dos. Vale, esa mano la agarro más abajo, esta pierna sube junto con el brazo contrario, sube todo lo que puedas, creo que la mano la dejé aquí, por hacerlo igual, abrimos, cuando elevas el brazo tiene que estar un poquito fuerte, recuerda lo que te he dicho, ¿vale? Mano, muñeca y antebrazo en la misma línea.
Ya lo tienes que notar en el glúteo contrario. Perfecto. Y cambio solo de mano. Agarro un poquito más abajo y esa pierna y ese brazo se abre. El otro también. Eso es. Todo el peso de nuestro cuerpo hacia esa pierna que se abre, girando la punta del pie hacia afuera, hacia el lado. Recuerda de girar tus muñecas. Abrimos. 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 Quedan dos. Última. Perfecto. Saco la banda de abajo. Voy a pisar con los dos pies. Agarro muy abajo, muy, muy, muy abajo. Me pongo de lado para que me veas bien. Y quiero que casi le agarre cerca los tobillos. Y quiero que lleves los codos hacia la cintura. Lleves los codos hacia la cintura. Mira, tengo una ligera inclinación del tronco, ¿vale? Para que trabaje bien el dorsal. Y llevo los brazos atrás, hacia la cintura, incluso más que la sobrepasen. Atrás, 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 9, quedan dos más, perfecto, y te quedas ahí, me pongo de nuevo de frente para que me veas bien, el agarre sigue siendo muy abajo, es decir, cuando subo está tenso, voy a un lado, y voy al contrario. Siéntelo en los oblicuos del abdomen. Baja todo lo que puedas. Bajas. Bajas. 4 repeticiones últimas. Y tenemos que terminar a este lado. Vale, es el momento de cambiar de posición y tumbarnos. Pero según hacía este ejercicio, he decidido partirlo en dos, ¿vale? Para que no sea un vídeo de una hora, que es lo que pensaba durar, voy a partirlo en dos. Una primera parte en la que estamos de pie y una segunda parte en la que estamos tumbados. Y hacemos, pasamos a hacer ejercicios de abdominales, de pilates puros y duros, ¿vale? Pero siempre con la banda. Recuerda seguirme en mi canal de YouTube, suscribirte y si este vídeo lo haces hoy, puedes completarlo el mismo día con el que viene a continuación. Un abrazo muy grande, nos vemos en un nuevo vídeo.